Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos como siempre a MotoTime. Estamos ya compartiendo con ustedes imágenes de lo que fue las grandes finales disputadas en Río Cuarto por la última fecha del argentino, el campeonato argentino de motocross que visitó el Imperio del Sur, y por supuesto MotoTime estuvo presente junto a una numerosa cantidad de público y de pilotos que se llegaron hasta la ciudad del sur cordobés para disputar estas últimas fechas, las categorías, siete categorías en las cuales seis disputaban los campeones. También estuvo nuestro comentarista estrella, Lucas La Rosa, que está junto con nosotros para hablar de lo que fue, lo que pasó en Río Cuarto. Hola Mariano, hola gente, ¿cómo están todos? Nos encontramos a 220 kilómetros de la capital cordobesa, con un calor extenuante y bueno, con las novedades por ahí, por primera vez se presentaba a pista la categoría de las mujeres, ya con un proyecto firme para el año que viene, una categoría que sin importar las cilindradas, la única condición es que reúne a todas las mujeres que están practicando en este momento el motocross. Avanzaba el día, por supuesto, con un calor bastante importante y, como decía bien Lucas, aquí podemos observar la primera largada del día de la categoría damas, en las cuales participaron 10 pilotas con distintas performance, pero por supuesto animando lo que fue esta organización por primera vez de la CONAM, la Comisión Nacional del Motocross, que por, como dijimos, primera vez organizó bajo la fiscalización de CAMOD aquí en Río Cuarto. Sí, así es. Omar Seibel, con la ayuda de su gente, David Caramela y todo el resto de los participantes de la Comisión Nacional de Motocross, ellos figuraban como organizadores, fiscalizados por la gente de CAMOD. Bueno, desde aquí, del staff de MotoTime, alentamos que el año que viene puedan seguir, le damos nuestra diestra y los alentamos a que sigan adelante. Sí, señor, creo que se trabajó muy bien en esta primera experiencia en Río Cuarto, aquí en el Estadio Salto en Malvinas. Y por supuesto compartiendo lo que era el triunfo ya en la final de la categoría damas de Dalila Hidalgo de San Martín, que se quedó con el triunfo en ambas mangas, escoltada por Liz Buzo, la piloto de Alvear, de General Alvear, y también en tercer lugar en la primera manga Estefanía Torres de Maipú, y en la final Evangelina Caresoni de Luján. Bien, destacamos principalmente a esa mujer, ese piloto que vemos en imágenes, que es Dalila Hidalgo, que es campeona de MX latinoamericano, que lo disputó en México hace poco. También la participación de ese piloto que iba al suelo, que es Liz Buzo. Bueno, algunas de ellas con suerte mantenían el equilibrio, pero estas dos pilotos tenían unas características de manejo muy interesantes, unas cualidades interesantes. Podemos ver, por ejemplo, la capacidad de manejo que ellas tienen. Y bueno, algo novedoso, Mariano, y que veremos cómo se desarrolla el año que viene. Muy bien, así cerraban la primera experiencia y por supuesto el público se preparaba para comenzar a vivir las alternativas de los platos fuertes del día. En este caso la primera largada del MX3 con Norberto De Bernardi haciendo el hole shot. Por supuesto con Emir Rivas también ahí peleando la primera posición en la largada, que terminaría con la victoria final en esta categoría de Norberto De Bernardi. El segundo lugar de Abel Torres y la tercera posición para el chino Freite, que mantuvieron un duelo en toda la carrera impresionante. Se venía el triunfo, como bien dijimos, de Norberto De Bernardi en horas de la mañana, y por supuesto con esta victoria lograba el título después de un año muy exitoso para él. Ahora en imagen en la segunda batería, la segunda manga, la largada, Norberto estaba intratable, Mariano. Norberto con un IZF450, 0 kilómetro que le habían prestado, una moto completamente estándar. Bueno, sabemos que este es el patio de la casa. Norberto tranquilamente podría conducir de noche con los ojos vendados, porque es el lugar donde toda su vida él ha entrenado, y esto era un plus más para desarrollarse él como piloto en la velocidad que él tiene, y ningún piloto pudo hacerle sombra en este fin de semana. Ratificó todo lo que en la previa se decía, por ejemplo lo que está aclarando Lucas, y Norberto con total autoridad y con comodidad, con absoluta comodidad, se quedó con el triunfo en ambas mangas, desarrollando una carrera prolija, sin contratiempos, y quizás toda la tensión en la MX3 se trasladó al duelo que sostenían por la segunda posición, tanto en la primera manga como en la segunda, que es la que estamos viendo en imágenes, Abel Torres con el IZF450 y el chino Freites por la posición de escolta. Mientras tanto, entre el pelotón del medio, la MX3B, aparecía la disputa por el título con tres pilotos con posibilidades de campeonar. Bueno, mira, una cosa que quisiera destacar es que el trabajo que se hizo en pista fue mancomunado por toda la gente de Río Cuarto y la de la CONAM. Pero, bueno,
si bien ellos pusieron todo de sí con el riego y el trabajo en pista, hubo varias cosas que se complicaron, como por ejemplo el riego en esta categoría. Podíamos ver que había mucho barro, es un barro que es superficial, que no está arado el circuito, y eso hacía y complicaba mucho a los pilotos, sobre todo los pilotos que no se encontraban en el lote de la punta. Vemos en imágenes batallar al chino Augusto Freite con Abel Torres. No fue un duelo durante todo el año, el chino fue superlativo por encima de Abel, pero bueno, no estuvo en sus mejores días el chino, así que se hizo de garra y corazón y pudo hacerse de la punta en esta segunda manga para quedar en la segunda posición de la general. Seguro, seguro, con un Norberto de Bernardi que ya prácticamente había definido las cosas en su favor y de no mediar ningún inconveniente con su máquina. Tenía asegurado el título del MX3, por supuesto el chino Freites trató de hacer una carrera para el público, manteniendo un interesante duelo con Abel Torres, en el cual al final podría sobrellevarlo y quedarse con la posición de escolta. Sin embargo, también Abel ha hecho también una muy buena temporada en el argentino, el piloto santiagueño, incluso ganando una fecha en Puerto Madryn, allá en el sur argentino, como única victoria. Así iban buscando la posición de escolta, Abel Torres mantenía ese lugar, el chino que buscaba por adentro, por afuera, se le dificultaba bastante el paso, la IZF iba muy bien la de Abel Torres. Sí, sí, tanto la moto de Norberto como la de Abel se vio que estaban bien ajustadas para la pista. Yo resalto nuevamente esto, la pista era un trazado muy complicado, recordemos que es un trazado en la inmensa mayoría que corresponde a la década del 90, donde se corría el Nacional con moto 125 en aquella época. Los pilotos de motores 450 resaltaban que era una pista donde no había grandes velocidades, salvo exceptuando una recta donde era la llegada. Pero bueno, sabíamos también que la puesta a punto de este circuito iba a ser un factor decisivo, porque el piso es relativamente blando, se rompió muchísimo. Entonces, quien tuviera mejores líneas, quien pudiera llevar una buena estrategia de carrera, sin lugar a dudas iba a ver su fruto al final de las series. Norberto continuaba haciendo su trabajo prolijo para la gente. Se empezaba ya a deleitar, empezaba a saborear este título 2012 en la MX3. Por supuesto, para un piloto ya acostumbrado a conseguir grandes e importantes logros. Y sin duda, aquí es un peldaño más en su carrera, en su notoria e importante carrera del piloto de Alejandro Roca. Sí, Mariano, te dejamos como tarea por ahí hacer y buscar ayuda en respecto en el archivo y las historias de los campeones argentinos, pero según tengo entendido, Norberto con este campeonato se está consagrando entre uno de los campeones más, con mayor cantidad de campeonatos en el campeonato argentino, así que bueno, felicitaciones para Norberto. Bandera cuadros para Norberto de Bernardi, para el cordobés, que dejaba un título en nuestra provincia, uno más, por supuesto con el aliento del público, la ovación de la gente que desde las gradas le devolvió a Norberto de Bernardi parte de su esfuerzo a través del año, que nos ha deleitado realmente con una temporada excelente, que la corona de la mejor manera con este título. Así terminaba la MX3, vamos al primer corte, no te muevas, queda muchísimo de MotoTime con el Nacional en Río Cuarto. La chica chicle nos engañó con ese globo. Yamaha en la provincia de Córdoba es Corleto Motos, agente oficial. Concesionario S3, motocicletas de calle, enduro, competición, cuadriciclos sports y agrarios. Con más de 120 motos en nuestro showroom. Corleto Motos, liderazgo y tradición en motos. Belgrano y Ruta 15, Villa Cura Brochero. Top by Motos, distribuidor para todo el país de indumentaria radical. Todos los modelos exclusivos están en Top Bike. Revenidarte 568, teléfono 0351-425-6404. Terrazas de Río Ceballos, un emprendimiento pensado en vos. Área residencial con 30 modernas unidades, rodeados de vegetación serrana y el mejor paisaje. Es momento de cambiar. Avenida San Martín, 5856. Teléfono 03543-455-548. Terrazas de Río Ceballos. Genaro Lomos. El nombre del mejor lomo de Córdoba es Genaro. Pizzas, empanadas, comidas mexicanas y el mejor lomito, disfrútalo en Genaro. Avenida Goicochea, 986 y Avenida Donato Álvarez, 8439 Villa Allende. Decir lomo es decir Genaro.